El comandante de la Policía Nacional del Perú, Francisco Roldán, manifestó que los tres sujetos que asaltaron a una mujer en la calle Luis Felipe del Solar fueron puestos en libertad por el Poder Judicial. El fin de semana, después de una audiencia, han sido liberados las tres personas que habían participado en el robo a una joven. Se trata de Sergio Purizaca, Jóvez Saldaña y Renzo Mori, ¿no? Que habían estado intervenidos y detenidos. Se le da la libertad, pues, ¿no? De todas maneras, por la modalidad de hurto agravado. Y primigeniamente la niña indicó de que la habían agredido y le habían quitado sus cosas, ¿no? Ha sido un despojo con violencia. Le correspondería quizás a robo, ¿no? Pero lo han calificado como hurto agravado y ya le han dado libertad a los tres jóvenes. ¿Dónde ocurrió este robo? El robo ha ocurrido acá, pues, en la ciudad de Chancay. No tengo ahorita el lugar exacto, pero ha sido acá en la ciudad de Chancay. ¿La víctima denunció el hecho y así mismo los han liberado? Claro, hay denuncia. Han estado a bordo de una mototaxi blanca con celeste. Han intervenido en la mototaxi a inmediaciones acá de la ciudad y se ha recuperado el celular de la chica, y dentro de la mototaxi se encontró también algunas pertenencias, un posavasos, un termo que era de la víctima. ¿Fueron capturados en flagrancia? Claro, en flagrancia, reconocidos por la agraviada. ¿Qué se va a hacer fiscal para liberar a estos sujetos? El fiscal que lleva el caso no está presente en la audiencia, ha sido otro fiscal. Y el doctor Purizaca se asombra, ¿no? Y indica por qué no han pedido la detención. Ya eso ya corresponde a cada una de las autoridades que han participado, bueno, en la prisión preventiva. ¿Los sujetos qué señalaban cuando fueron intervenidos? Han reconocido, han entregado las cosas, pues. Sí, ya han reconocido el hecho, han entregado alguna de las cosas, está un celular por medio recuperado, está el vehículo. Uno es primo de la agraviada reconoce uno como un primo. Entonces están plenamente identificados, han aceptado por el hecho. ¿Cuántas otras informaciones? Un detenido por manejar en estado de ebriedad, del día de ayer para hoy día, y los operativos que vamos a hacer y en prevención, porque sigue la huelga del SUTE, en este caso el magisterio. ¿La policía está preparada en caso de que los huelguistas nuevamente cojan la Panamericana? Ahorita tenemos un contingente de 30 efectivos de la División de Apoyo de Intervenciones Rápidas que están en Guaral para que vengan de inmediato ante cualquier eventualidad. Estamos patrullando con serenazgo, estamos esperando de que no suceda nada.